Buenos días, por favor. Si no es mucho conveniente acercarse un poco, lo tenemos que pegar muchas voces. Parece ser que no tenemos nervios para montar el halcón hoy. Estamos relajados, estamos venga, bien. Que está la cámara apagada, venga. Usted sabe qué bueno. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias a todos por venir. Agradecer a la propiedad, a Dios Jurado y a familia Maruja el trato que nos lleva dando durante estos meses. Para nuestra organización es un privilegio estar aquí hoy, porque os voy a contar un detallito. Cuando nosotros empezamos hace ya muchos años, veíamos vídeos de otras organizaciones aquí y veíamos montería de este tipo. Yo se la grababa a mi abuelo, en paz descanse, y yo tenía la ilusión de estar algún día aquí. Bueno, pues aquí estamos hoy. Y lo que vamos a intentar es mejorar los resultados anteriores hasta ahora. O sea, pues vamos a tener un reto, vamos a intentar mejorar los resultados. Para ello, monteamos con 25 puestos, todos en sorteo, cupo de 6 jabalíes, nadie tira un séptimo ni un octavo, 6 jabalíes. No se rematan los cochinos heridos para evitar suspicacia, el cochino herido se coge con los perros y ya se adjudicará de quién es. Y hay venados, gamos y muflones en la mancha. El que vea un venado, un gamo y un muflón en la mancha, que le guste, sobre todo los venados, si le gusta, pues lo que hace que el día 30 de noviembre, que nos quedan 2 puestos, pues compre su puesto de venado, ¿sabes? Y ya viene y completa los 2 puestos que nos quedan, ¿vale? Y hoy le echo una cámara de fotos y el día 30 lo tendrá ahí puesto en la losa, que es muy bonita, ¿vale? Monteamos con 10 realas, las realas montean día de vuelta, y vamos a esperar, por respeto a los realeros que están cazando, vamos a esperar a que vuelvan. Y vamos a intentar todos hacer los cupos. Para hacer los cupos, premisa número 1, tirar. Porque si no tiramos, no hacemos los cupos. Machos hay bastantes, pero no hay para 6 para todo el mundo. Todos le hemos dicho que ahí vamos a batir 60, 70 machos de trofeos de boca. Y el resto, pues tendrán que ser algo más chico, tendrán que ser cochinas. Pero hay que tirar. Si no tiramos, nos presentamos aquí con los 70 y luego la montería, luego, hombre, aunque sean todos machos, pero no va a cumplir. Entonces hay que tirar. El tamaño de los cochinos engaña. Todos lleváis secretario, hay cochinos aquí que no pesan lo que queremos que pesan, pero sí tienen la boca lo que sí deben de tener. Entonces, que no vayáis a confundir con cochinos de 40 kilos, que aquí voy a encontrar con el cochino de 40 kilos que tienen por fuera bastante, ¿vale? Agradecer también a Nacho de Sierra Ibérica su colaboración con nosotros, que nos ha ayudado y hay bastantes clientes, algunos clientes de él. Y nada. Rafael Borlán. ¡Qué vista! Coge un plano, Rafael. Los billares al 10, hay que andar. Los billares puesto 10. Sí, sí. Luis Cansado. El Barranco el 6. ¿Nombre? Luis Cansado. ¿Cuánto viene usted al puesto, caballero? ¿Cuánto viene al puesto? José Carlos Quintana. Dos planos. Se cae, caballero. El Arroyo el 4.
Sí, algo seco. Esa queda, ¿vale? ¿Te ves? Sí. Nada.
Son los mismos, te iba a decir, me parece que son los mismos. Son los mismos. Grandísimo. Eso es el estilo de la mano. Pero tiene la pinta. Pero no tiene el valor. Thank you.